En ocasión vamos a crear una tabla dinámica en base a dos listados. Observen que nuestra hoja de cálculo Inventario, que viene siendo nuestra base de datos, contiene dos listados que previamente ya convertí en tablas. Dirijámonos al cuadro de nombres. Revisemos. Tenemos la tabla de existencia y tenemos la tabla de costo y precio. Seleccionemos la primera. Observen cómo se autoselecciona. Ahora seleccionemos la de costo y precio. Observen, entonces aquí tenemos nuestras dos tablas y en base a estas dos tablas vamos a crear nuestra tabla dinámica. Pero tomen nota de algo muy interesante, que ambas tablas tienen un una columna en común, es decir, un campo que es el campo código. Observen. Por medio de estos dos campos que tienen en común las dos tablas, pues vamos a hacer una relación para poder extraer información de ambas a través de nuestra tabla dinámica. Muy bien, procedamos. Dirijámonos a la pestaña Insertar y vamos a dar clic en el botón Tabla Dinámica. Aquí vamos a dejar en donde dice eh, el nombre de la tabla Existencia, pero eh, la única modificación que vamos a hacer en este cuadro de diálogo va a ser marcar la casilla de verificación donde dice Agregar estos datos al modelo de datos, ya que eh, nos dice aquí que elijamos si queremos analizar varias tablas. Muy bien, vamos a dar a aceptar. Aquí esto se va a tardar un poquito más porque está analizando cuántas tablas existen en el libro. Muy bien, aquí tenemos lo que es la pestaña existencia como tabla activa. En este momento no vamos a poder visualizar lo que es la tabla de costo y precio. Tenemos que dar clic en la pestaña todos y aquí la tenemos. Vamos a dar clic derecho con nuestro puntero del mouse. Y vamos a seleccionar aquí mostrar en pestaña activa. Muy bien, vamos a dar clic en la pestaña activa y ya tenemos ambas tablas en una sola ubicación. Ahora lo que vamos a hacer es establecer una relación entre ambas tablas porque vamos a tomar información de las dos. Vamos a dirigirnos a lo que es la pestaña analizar, que aquí ya estamos, y vamos a seleccionar en el grupo cálculos el botón de comando relaciones. Y vamos a crear una relación entre ambas tablas. Vamos a, a dar clic aquí en el botón nuevo. Y aquí nos aparece este otro cuadro de diálogo. Vamos a seleccionar la tabla con la cual vamos a, eh, a realizar una relación. Vamos a colocar en primer lugar lo que es la tabla de costo y precio. Luego la columna en común que tienen ambas tablas sería la de código. Vamos a a seleccionar la siguiente tabla que sería la de existencia y siempre sería aquí en la columna relacionada que sería la principal la eh, el campo código muy bien vamos a aceptar aquí se está creando la relación ya se creó la relación cerramos este cuadro de diálogo y ahora ya podemos trabajar para empezar a, a crear nuestra tabla dinámica vamos a tomar de lo que es la de la tabla existencia lo que es el código Vamos a, a tomarlo y lo vamos a arrastrar hacia el área de filas. Observen, ahí tenemos lo que es el código del producto. Vamos a seleccionar ahora. Eh, siempre de la tabla existencia vamos a tomar ahorita. Vamos a tomar el nombre del producto. Lo vamos a poner en el área de filas. Observen, ahorita solo estamos tomando información de una sola tabla que es la tabla de existencia. Muy bien. Vamos a tomar ahora lo que es el tipo de producto y lo vamos a colocar en el área de filtros. Tomemos ahora lo que es la existencia y pongámosla en el área de valores. Ok, aquí tenemos únicamente información de la tabla existencias, pero como la tabla de existencia no contiene la información del costo unitario y el precio de venta, lo vamos a tomar de la tabla costo y precio. Entonces únicamente vamos a tomar los campos de costo unitario, lo vamos a poner en el área de valores. Observen cómo se han colocado eh, los precios de costo, se han adicionado a lo que es la información de la tabla existencia. Aquí está, ya tenemos ya información de ambas tablas. Vamos a tomar ahora también lo que es el campo precio de venta, siempre en el área de valores, ¿ok? Vamos a Ampliar un poquito esto para tener una mejor visualización. Muy bien. Aquí tenemos ya entonces lo que es información de nuestro inventario eh, tomando datos de, de, la, de la tabla de existencia y de la tabla de costo y precio. Hicimos antes una relación de ambas tablas para poder eh, extraer esa información y compilarla. Casara perfectamente para que no hubiera problemas. Si nosotros no establecemos esa relación entre ambas tablas, pues simple y sencillamente la información eh, no tendríamos este resultado positivo. ¿okay? Antes tenemos que hacer esa relación entre ambas tablas en los campos que tienen en común. Muy bien, aquí ya tenemos ya nuestro inventario. Podemos, digamos, aquí en tipo de producto seleccionar eh, entre los eh, tipos de producto, pongamos electrónicos. Vamos a dar a aceptar. Observen, aquí prácticamente nos está dando lo que son electrónicos, eh, que es fuente de poder, mouse, todos esos artículos son electrónicos. Se ha eh, filtrado, se ha, re, se ha restringido la demás información y mostrando únicamente los de tipo electrónicos. Vamos a seleccionar lo que es artículos de limpieza. Observen. Y tenemos espuma limpiadora, líquido antiestático y aire comprimido. Observen que tiene perfectamente su existencia, su costo unitario y, y lo que es el precio de venta. Muy bien, eh, esta es la forma de cómo crear una tabla dinámica en base a dos tablas de información que se encuentran en una base de datos, que en este caso eh, la tenemos de nombre inventario.